esta tableta, así que con diversión en este juego de terror. Y le quiero recomendar que suscriban al canal y toquen la comenta para no perder notificaciones, porque aquí hay un gato. Mira, ¿vieron? Este gato está durmiendo, así que credence. ¿Me da credits? No, me da un poco de miedo este no. juego. Bueno, vamos a poner now game. New game. A ver si funciona. Sí, espera. ¡Ay, qué bueno! El inventario. Y la... esta es para saltar. La E. La E para no nada. Para no nada. Bueno, continúa, vamos. Bueno, dale. Caperucita. ¡Oh, un gato! ¡Oh, qué gato tan extraño! A ver. Continúa. Parece que tiene hambre. Debería darle algo de comer, ¿verdad? Me gusta este juego mucho. Mola mucho, me gusta. ¿Te mola? Mola mucho. Uy, ¿qué es eso? Un papagayo rojo. Puedes un pájaro. Vamos a levantarlo. Levántalo. Muy bien. Bird es pájaro. Mirá, puedo saltar, agacharme. Mirá qué lindo. Espera, dale a ver, ¿puedes? Le has dado al gato para que coma. ¡Un portal! ¡Un portal, vamos! No, mejor no. Sí, métete en el portal. Hay perros grandes. Pero igual, métete igual, chavito. Me dice, ¿viste? No iría por ahí si fueras tú. ¡Puedes hablar! ¡Qué bien! Vale. Puedes hablar, sí, todos los gatos puedes hablar. Lo que pasa es que hay algunas personas que no merecen con las que hablemos. Pero bueno, me has dado un pajarito y te daré un consejillo. No entres en ese bosque, vive un lobo feroz y te puede comer. Especialmente a niñas tan lindas como tú, que tienen un vestido rojo. pero el lobo está muerto. Lo vi que fue asesinado por un cazador hace 10 años. Pero no antes de haberse comido a mi abuela. He venido aquí a honrar su memoria. Pero el gato dice... ¿Qué? Ella está viva, la vi. El otro día la vi. ¿Cómo? No puede ser. Eso sí no puede ser. Si ni siquiera sabe cómo eres, cómo se ve mi abuela. ¿Qué estás diciendo? ¡Deja de mentir! ¡Miau! ¡Miau! Un gato es muchas cosas, pero... ¡No ¡Miau! Somos ¡Miau! Mentirosos! No tenemos necesidad de hacer esas cosas. Sigo no creyéndote, pero... Si hay alguna posibilidad de que mi abuela esté viva, debería de intentar buscarla, ¿verdad? Bueno... ¿y qué era sobre el lobo? Vamos a encontrar una manera de derrotarlo y a rescatar a mi abuelita. ¡Meow! Muy bien, pero te advierto, dice... ¡Meow! Ella puede ser la última cosa que veas en tu vida. Bueno. Bueno, vamos a avanzar. Hemos entrado en el portal a otro planeta. ¿Y ahora? ¡Gato! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo? Estoy en todos lados y en ningún lado al mismo tiempo, dice el gato. Veo que te encanta hablar. ¿Podrías decirme por lo menos dónde está mi abuela y... por favor? No lo sé en ese momento, pero te lo diré. Te diré algo. El lobo. El lobo que ronda este bosque... No es de este mundo. Puede aparecer en cualquier lado y desvanecerse frente a ti de la misma manera. Tiene unos dientes gigantes, una boca que te puede tragar como si fuese un agujero negro. Está lleno de... Tiene ojos... Mira mi cara de gato. Está cubierto con ojos y apenas puede ver. Es un gato flaquito. No, si apenas puedes, si apenas lo oyes, las sombras serán tus amigas. Buena suerte. Seguramente las necesitarás. Miau. Y por la suerte nosotros tenemos 9 vidas, así que recuerda que tú tienes solo una. Miau. Chippy, se ha ido el gato. Sí. ¿Y ahora?
Acá escondo. Escucha. ¿Qué es eso? Son mis amigas, las sombras ahora. ¿Qué puede ser tu amiga? Miau, miau, miau. Escóndete. Rápido. Ay, rápido, cuidado. Cuidado en esta roca. Ay, muy... bien. Te has ocultado bien, como dijo el gato, en la sombra, si no te va a devorar ese lobo malvado. No, dale, continúa para el otro lado. Vamos, va a venir. Mueve, va a venir, va a venir. Muévete, tercera. Muévete, tercera, caperuza. Ahí está. Escóndete rápido. No, pero no en el mismo lugar. Mira sus ojos. ¡Qué asco! ¡Qué asco esa lengua! ¿Qué hiciste es una...? ¡Corre rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Más rápido del mundo. ¿Y ahora? ¡Ahí! ¿Pasaste el bosque? ¿Y ahora? Ahora sí, bueno. Me va a quedar acá ahora. No, no, no. ¡El lobo, el lobo! ¡Ahí! ¡Escóndete, escóndete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me encuentro! ¡Ah, oh, casi me encuentro! Estoy temblando, joder. ¡Oh, sangre en el suelo! ¡Wow, qué asco! Vamos a entrarnos ahí. ¡Mira esa casa, güey! ¡Ah, no! Pero no tenías que entrar en la casa. Sí, debías haber entrado en la casa, jo. Lobo. No, ve a la casa, entra. Apriétala ahí cuando estés en la puerta, joder. Ah, mejor. Ahí, entra en la casa. ¿Ahora qué hay? ¿Qué hay ahí? Está un... ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Está abandonado. Abandonado, mira. Ve con la E. Abriste el horno. Hay un montón de huesillos de niños. Esto me da un poco de miedo. ¿Me da? ¿Mira la O? No. ¿Qué es eso? Con la E puedes tocar las cosas. Uy, mira, un caldero para hacer pociones de magia. A ver, apretalo. Dale. Necesito arroz, vino, azafrán, carne marinada, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Los ingredientes. ¿Arroz dónde hay? Ahí, no. ¿Qué es eso? What are these? ¿Qué son estas cosas? Se ven como pequeños huesillos. Si tengo las herramientas correctas, seré capaz de abrir este cerrojo. Mírala, ahí hay un candado rojo. ¡Ah, sí! Necesita... A ver, sube ahí. Sube la escalera, güey. A ver, no, con la... Ahí, para arriba. Con la... La flechita para arriba, güey. Con la flechita para arriba. ¿No se puede? No. A ver. No. Veamos qué te puede hacer aquí. Oye. ¿No? Pobre caparacito, está abandonado. Pobre caperucita. ¿Cómo son los ingredientes? A lo mejor. Bueno, no sabemos. Deberíamos encontrar algo para... ¿Qué? No, para el otro lado, para el otro lado. No, para ahí, para ahí. Ahora, ¿dónde está? Ahí, el pozo. Ahí, es el pozo. Ahí, vete ahí, joder. Me pregunto, ¿a dónde irá ese pozo? ¡Ay, madre! Creo que podría arreglarlo si encuentra alguna cuerda, dice, porque no sabe dónde está el balde. Tienes que buscar cuerdas. Dale, ¿me está viniendo? No, no viene. Sí, escóndete. Uy, qué asco, qué asco. Ya está. Ay, caperucita, eres tan inteligente. Sí. Tienes que encontrar cuerda. ¿Era que puedo esconderme? No sé. Oh, no, qué divertido, joder. ¡Vámonos! Oye. Oh, no. ¿Por qué no te vas? ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Oh, no, te ha golpeado! ¡No! ¡Te va a quitar una! ¡Una rana! Es una rana con boca humana. Ahí, ahí. Árbol. Esto tenías que levantar, Agarra la E, ahí. Agarraste un poco de azafrán.
Muy bien. Ahora. ¿Ahora qué? Eso, ahí, ahí. Acércate acá. ¡Oh! El camino es demasiado oscuro. Para ir sin una lámpara. Tienes que buscar una linterna. A ver dónde hay una linterna. ¡Oh! ¡No! ¡No! You are dead. Has muerto. ¿Y cómo? Vamos a buscar lo que hace falta para tener una lámpara. Vemos ahí. Hay que ir a la casa adentro. Encontrar ahí. Bienvenido. Ahí. De alguna manera tenemos que encontrar la manera de encontrar la manera. ¿Y una linterna dónde hay? ¡Uy! ¡Es una picadora de carne! ¿Qué es la linterna? Ah, podría agarrar esto para calentar la carne. Ah, no, para picar la carne, dijo. La linterna ahí, ahí. Coge la linterna, chavalín, ahí. Chavales. Agarraste la linterna. Muy bien. Oye, chavales. Fíjate si hay cuerda para arreglar el balde. No hay cuerdas. ¿Cómo que no has ido para ese lado, joder? No me gusta cuando me miran de esta manera. ¿El lobo? No. Continúa y que te mate el lobo. Dale, rápido. ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Pero! ¡Oyes! Muy bien. Agárrate el azafrán. No. ¡Oh, la lámpada! ¡Qué bien que alumbra! ¡Oh, agáchate! ¡No! ¡You are dead! ¡No sabía el juego! ¡Sangre Blue! ¿Otra vez? Agáchate, agáchate. ¡Oye, caperucita! ¡Eres muy tontilla! ¡Eso! ¡Continúa, continúa! Muy bien. ¡Epa! ¡Oh, muchos huesos! ¡Epa! ¿Viste? ¡Genial! ¡Un cabeza de cerdo! ¡Cógelo, cógelo! Agárrate la cabeza de cerdo, muy bien. ¡Eso! Okay. Bueno, estamos aquí de nuevo porque paré de hablar. ¡Oh, qué es eso! ¿Puedes tocar el ahí donde está aquí. El agua. Ahí. Bueno, bueno. ¡No! ¡Entramos de nuevo! No. Oh my god. No, mejor. Ah, otra vez. Sí, no podemos agarrar esa sala del puente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora, chaval? Ya tengo miedo, quiero ir a mi casa. No, quiero. Uy, ¿no te olió? Y eso que no has usado desodorante. ¿Desodorante? Sí, que tiene ese mismo olor a chivo. No. ¿Ah, no? Se ha usado. A ver, entra. Open. Open. A ver, espera. ¿Qué? Veamos. Camina un poquito. Ahí, no. A ver. Intentemos abrir la puerta. Esa. Si agarro las herramientas correctas, podré abrir esa puerta. No. ¿Y esto? No. ¡Oh! Ahí está la picadora de carne. ¿Qué dijo? ¡Oh! Arroz, vino, etcétera, etcétera. Hay que encontrar las... ¿Da todo? Vamos a correr las herramientas. Lock 1, start. Start. Intentemos. A ver. Uy. ¿Y? Fail, fallaste. Fail. Ah, hay que hacer una secuencia. Vamos a intentar. Tenés que copiar. Así, mira, primero uno, después el otro y después el otro. ¡Lo logramos! ¡Éxito! ¡Cenix! He levantado una botella de vino vacía. A ver, ¿y ahora? ¿Qué nos falta? Veamos. Falta arroz y el picador de carne, que ya lo tenemos, ¿o no? ¿Dónde estará el arroz? ¡Ahí está el picador! Ah, podría usar esto para picar carne, dice. Y sí, pero ¿dónde vamos a levantar carne? ¿Esto no es arroz? Oye, ¿tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Ey, pero... Tienes que salir. No me gusta que me veas de esa manera. Muy bien, Stanley Tartajas. Me da un poco de miedo. A ver, veamos por aquí en el... Yo creo haber visto algo en el suelo. Oh no, maldito lobo. Ya sé que me matará.
¿Viene? Oh, me pregunto dónde estará la cubeta. Siento que podré arreglarlo pronto. No me puedes capturar, la vida. Eres un poco inmenso. Como digan el chavo del ocho. Bueno, chavales, he vuelto a la casa y ahora no sé qué hacer. Ya tengo la soga y todas las cosillas que me piden. Oh, un horno abierto, voy a cocinar. Podría usar esto para no sé qué. Ah, para moler la carne. Buena idea. Carne. A ver. Veamos. ¿No? ¿No hay forma? ¿No? Bueno, vale, no importa, veremos. Aquí, hemos llegado. Sí. ¿Y qué? ¡Tengo todo! A ver, veamos. Mi botella está vacía. ¡Ah! Tengo que ir al pozo. Me había olvidado, joder. Bueno, iré al pozo a arreglarlo porque ya tengo la soga. Y a ver. Vamos, Caperucita, tú puedes. Oh, add the rope and the bucket. O sea, hay que coger. Muy bien. He puesto el balde y me ha salido, dice, lleno pero de vino. Encontré. Ah, podría llenar esa botella que tengo. Oh, damn. ¿Dónde me escondo? Bueno. Joder. ¡Ay, me escondí justito! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, me ha visto! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! Dale, más rápido. ¡Ay, Dios mío! Para esto salimos de mi tribe. Muy bien, hemos agarrado todo de nuevo, ¿vale? Vamos rápido a la casa. Vamos a poner los ingredientes en la olla y vamos a cocinar algo rico. A lo mejor podemos hacer algo. ¡Oh! Aquí está la poción mágica del confinamiento de la prisión. Aquí está la poción. La receta dice que es para atrapar a alguien de este mundo o de otro mundo. Y si hago algo mal, será mi muerte. Tengo solo una oportunidad. Veamos. A ver. Muy bien, haremos la mezcla de la poción. Veamos si funciona. Espero que funcione. Adiós. Ok. Alright. Veamos. Volveremos a la cueva del pozo. Mejor dicho, volveremos a la cueva del lobo feroz. Oh no, ahí es el lobo. A lo mejor. Perfecto, aquí estamos en la cueva. Ahí está el lobo. Ahora con la poción iré y intentaremos ver si funciona. Aquí despacio. Vamos al vampiro. Despacio. Muy bien, hay que ir despacio, lentamente. O se va a despertar. Muy bien, perfecto. ¿Y ahora? Usamos las tijeras para cortarle el cabello.
¿Qué sucede? Vámonos antes que nos agarre el lobo y nos coma a todos. Lobillo, lobillo, duerme tranquililla. Ay. Vámonos de aquí. Oh, murciélago. Muy bien, perfecto. Veamos si funciona la poción. Oh, ¿qué hay sangre? Aquí va. No sucede nada. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Ey, cariño! ¿Ese es tú? Dice... ¿Es la abuela? ¿Abuela? ¿Eres tú? Oh, ha pasado tanto tiempo desde que escuchaba tu voz. ¡Abuela! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Abuela! ¡Me vas a matar el corazón! Fui comida por el lobo, pero... tu hechizo hizo que me liberen. Oh, después de tantos años, no puedo creer que estés viva, abuela. Sí, estaba atrapada dentro del lobo y soñaba que un día te vería de nuevo, Rojilla, Caperucilla. Oh, y ese día ha llegado. Ay, estoy tan feliz, por supuesto. ¿Qué debo hacer? Destruye el confinamiento, el sello del confinamiento. Ok. Eso removerá las rocas de la cueva. Oh, voy a golpearlo. No haría eso si fuera tú, dice el gato. Ay, no, gatito. ¿Qué estás haciendo aquí, gato? Miau, vine a detenerte de hacer algo equivocado. Este ser que está detrás de las rocas es el lobo. Pero si escuché a mi abuelita salir desde el otro lado. Es verdad, pero... lamentablemente la abuela y el lobo son uno mismo. Eso no puede ser. Ella fue comida por el lobo. Sí, y también ha nacido para estar en estos bosques como su asesina. Por supuesto, por una vida larga de pecados. ¿Pecados? Pero si mi abuela nunca hizo nada malo. ¿Es así? ¿Qué son esos pequeños huesos en el horno que has visto? Esos huesos no son de pollo. Me temo. Caperucita, ¿de qué estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué no me dejas salir? Dice la abuela. Abuela, estoy hablando con un gato y dice que eres el lobo. ¿Un gato? ¿Que dice que soy el lobo? ¿Te sientes bien, querida? Detén esta estupidez y quítame de aquí. Este lugar me da miedo. Y si tú rompes el hechizo, ella te cazará, te matará, Caperucita. Por años he visto cómo se ha llenado de niños que ha comido para saciar su apetito. Le pedí al lobo que se detenga y que se la coma a tu abuela. Pero ahora está pedido al lobo que me ayude a detenerla por todo lo malo que ha hecho. Cuando la enterré a tu abuela, ella se escapó.
No la escuches, a él le está mintiendo. El lobo atacó mi casa. Oh, entonces, ¿por qué son estas? ¿Por qué hay daños del lado de afuera? Solamente, no estoy segura de qué hacer, dice Caperucita. Ven conmigo ahora. El portal va a cerrarse pronto. ¡Miau! Y si lo hace, tú quedarás aquí para siempre. ¡No las escuches, Caperucita! ¡Déjame salir! ¡Soy tu abuela, no un maldito lobo! ¡No me dejes morir aquí en este oscuro lugar! ¡Oh, Caperucita! ¿Dónde te has ido? ¡No le escuches! Dice el gato. ¡Por favor! ¡Por favor, no me dejes aquí! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Me vas a romper el corazón, abuela! ¡Oh, ella está tratando de engañarte! ¡Miau! Creo que es momento de escaparnos de este lugar. Hagámosle caso al gato. ¡Oh, vuelve aquí! ¡Coloradita! ¡En este instante! ¡Ah, finalmente! Se ven tus verdaderos colores. ¿Acaso la familia no significa nada para vos? ¿Para ti? ¿Qué pensaría tu madre? Mejor nos vamos. ¡No! ¡Caperucita, detente! ¡Wow! ¡Mira sus ojos! Abuela, ¿por qué estás intentando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué dejas que esto suceda? Vamos, Caperucita, no vuelvas. Debes irte de este lugar ahora mismo, miau. Antes de irme, dime tu nombre, gata. ¿Por qué podría decirte tu nombre? ¿Por qué quieres saber eso en este momento? Mi madre me dijo una vez que nunca hable con extraños. Y si hice tu nombre, ya no seremos más extraños. Very well, my name is Ascat. Muy bien, mi nombre es Ascat. Un placer conocerte. Sígueme, miau. El fin. Oh, ha terminado esta historia. Espero que les guste y que me pidan otras para hacer en el futuro. Continuaremos esta historia en otro momento, pero antes les dejaré algo. Dice, la historia continúa así, dice. Otro día les diré. Adiós.